Me están diciendo quién va a ser el tercero y quién va a ser el cuarto. Ya está decidido. Ah, es correcto. Tom sería el cuarto y Snell sería el tercero. No, yo soy tercero. Acá no comunicamos. Ah, ya, entonces. Como estamos acá, nosotros estamos en la izquierda. Ah, ok, entonces tenemos a Abraham como primero, Snell como segundo. Sí, tercero y Tom cuarto, si no me equivoco. Ah, no, entonces tenemos Tom es segundo. Entonces Snes es cuarto. Ya tenemos toda la configuración lista. Empezamos con Todd Harbour, primera carrera. Vamos a ver si empiezan a abusar del Demon Sliding y del Fire Hopping. Empezamos. Y tenemos bajos puestos para todos. Wario ya está segundo. Driver se lo tenemos cuarto. Waluigi sexto. Y Morton está segundo, siendo casi pasado y es pasado completamente por Dry Bowser, que está en estos momentos primero. Wario sigue tercero. Morton ascendió a cuarto y Waluigi está en sexto y acaba de descender a séptimo, pero tiene una bocina y eso podría significar que pueda remontar en algún momento que alguien lo quiera pasar. Lamentablemente lo acaban de pasar por el camino opuesto y cayó una bomba y utilizó ese momento para gastar su bocina. Tenemos a SNES como Dry Bowser siguiendo en primer lugar. Le ha tocado las monedas que en este momento resultarían muy inútiles. Y como mencionaba, le acaba de caer un caparazón rojo, demostrando lo inútil que son las monedas en primer lugar. Le acaba de pasar la CPU de Baby Peach y le acaba de mandar para el otro lado, recuperando el puesto de segundo, siendo Wario en primer lugar, usando caparazón rojo como defensa para la retaguardia. Morton estando en tercer lugar. Tanto Wario como Morton han tomado el camino de la derecha, mientras que Dry Bowser es atacado por un caparazón verde y su plátano lo acaba de salvar un caparazón rojo. Waluigi en cuarto con la estrella se va por el camino de la antigravedad, a ver si consigue algo, y se acaba de caer hacia el costado, quedando en quinto. Los puestos están casi muy similares, estamos del 1 al 3 y después al quinto. No hay mucha diferencia, por excepción de Waluigi. Nuevamente Wario demostrando su dominancia, estando en primer lugar con caparazón rojo para defenderse, siendo Dry Bowser quien está pisándole los talones con triple platanito que lo acaba de gastar muy tarde como para conseguir un nuevo objeto. Tenemos también a Morton en tercer lugar y le acaba de caer el caparazón rojo de la retaguardia a Dry Bowser. Se están peleando por alcanzar a Wario, que hasta ahora no ha soltado ese caparazón rojo. Y Waluigi ya alcanzó el cuarto puesto. Está alcanzando a Dry Bowser, está justo en sus talones y lo acaba de quemar con pura lanzallama de la flor. Wario nuevamente demostrando su dominancia, quedando en primer lugar. Morton segundo. Dry Bowser tercero y Waluigi cuarto. Ahora nos toca una pista, Mute City de F-Zero. Dry Bowser ahora está primero en esta pista. Wario estando sexto, quinto. Morton segundo. Waluigi entre cuarto y quinto, acaba de quedarse en quinto. Y Wario de cuarto ha subido a tercero. Lo atacan a Waluigi y le toca un caparazón rojo para lanzarlo, mientras que Wario se ha caído, mientras que tenía su planta, que se acaba de morir la planta piraña. Morton estando en primer lugar, no se va por el atajo.
Trey Bowser le sigue los pasos, estando en tercer lugar. Y Wario igualmente le sigue los pasos a Trey Bowser, justo estando uno detrás del otro. Wario usando la estrellita para aumentar su velocidad. Lamentablemente en este juego la estrella no aumenta la velocidad de tu personaje. Es una tristeza, pero así es como decidieron hacer este juego, conservándose en su séptimo lugar. Trey Bowser sigue en cuarto con su muralla de caparazones verdes. Y ahora le toca a un ocho loco. Está gastando todo al azar. Está alcanzando. Acaba de pasar a Wario, cambiando su lugar con él de cuarto a tercero. Morton demostrando dominancia por ahora, que está en primer lugar. Ya está en la tercera vuelta. Trey Bowser acaba de entrar a la tercera vuelta. Igual Wario. Solamente falta Waluigi, que ha gastado su triple honguito y ya entró tercera vuelta. Morton aún sigue demostrando su dominancia en la pista. No quiere ceder ese primer lugar, a pesar de que Trey Bowser no está muy cerca, pero tampoco muy lejos. Y ese caparazón azul le puede ser muy útil. Si es que le toca otro hongo, le toca un triple hongo, es posible que lo pase, lo está pasando, lo pasó. Y termina primero Trey Bowser, muy bien jugado de parte de SNES. Tenemos Waluigi con la más mala suerte del mundo. Justo cuando le toca una estrellita, le cae el rayo. Y lamentablemente eso de séptimo lo ha dejado en octavo. Ahora nos toca la pradera Mumu. Ya es la tercera carrera. Una pista de Mario Kart Wii. Nuevamente Morton empezando en primer lugar. Trey Bowser en tercero. Wario en cuarto. Waluigi en quinto. Están muy seguidos uno del otro. A Morton le golpean. Queda en cuarto. Waluigi lo está haciendo. Está detrás en sus talones. Pero Morton se está alejando. Mientras que Trey Bowser está demostrando su dominancia en esta pista. Estando en primer lugar. Seguido por Wario, que está en segundo. Con su triple caparazón. Que lo puede usar tanto como defensa como un ataque muy agresivo. Lo ha lanzado para atrás, ha lanzado uno para adelante y el segundo para adelante. Morton casi con su bomba alcanza a Wario. Tanto Morton como Wario lanzan una bomba. Algo le ha golpeado el pobre de Waluigi estando en cuarto. Mientras que SNES Trey Bowser sigue demostrando. Le cae rayo a todos. Pero esa rampa le va a quitar el blooper a Trey Bowser, manteniendo su primer lugar. Morton en tercero, Wario en segundo, Waluigi en quinto, que acaba de subir a cuarto. Ahora sí, los cuatro están en puestos consecutivos. Solamente tienen que mantenerse su distancia del resto de la CPU y ya pelear entre ellos en esta última pista, en esta última vuelta. Wario con su caparazón rojo estando en segundo lugar. Trey Bowser estando primero solamente con una banana. Y aquí ya simplemente son juegos mentales para ver quién ataca, quién lanza primero. Morton acaba de lanzar dos caparazones verdes. Y le acaba de seguir un caparazón rojo. Ahora le sigue otro. ¡Le sigue otro! ¡No! ¡Y no lo tocó! ¡No lo tocó! Para la mala suerte de Waluigi, no le tocó el segundo caparazón rojo. Y como podemos ver en el score, Waluigi demuestra que puede subir una posición. Que esperemos que así sea en la pista que viene, que vendría a ser la última de esta ronda. Y empezamos en esta mansión de Luigi. Wario tercero, Trey Bowser primero, Morton segundo, Waluigi cuarto,
Caparazón Verde de parte de Waluigi, que ha sido lanzado, y de Dry Bowser, que lo mantiene en la retaguardia. Bueno, Dry Bowser sigue primero, estando en el camino bajo el agua. Wario sexto, Morton segundo, Waluigi tercero. Ha subido un puesto, lo cual es muy bueno para él. Le ha tocado un caparazón rojo, que lamentablemente Morton tiene un escudo. Y lamentablemente el rojo ha golpeado contra los enemigos del escenario. Wario está sexto, ha caído bastantes puestos. Ahora está quinto, pero tiene una estrella. Acaba de golpear a alguien y ahora está cuarto. Waluigi está segundo. Muy buena subida de parte de él. Dry Bowser sigue primero, demostrando dominancia en esta carrera. Morton está séptimo. Ha caído bastante, le ha atacado triple hongo. Le ha gastado uno, le quedan dos. Le queda uno nomás y lo ha gastado con Fire Hopping. Wario está en tercero. Dry Bowser está primero. Waluigi está tercero. Morton quinto. Wario segundo con Bill Bala. Y estamos en la última pista. Nuevamente ataca hongo a Waluigi. Queremos usar el atajo. Y así es, efectivamente usa el atajo para mantenerse tercero. Justamente lo acaba de golpear Morton, que está cuarto. Está remontando bastante. Y le toca estrella a Morton. Y lo distancia bastante a Waluigi, que ha caído a la quinta posición. Dry Bowser sigue primero y Wario sigue segundo. La distancia entre ambos es algo notoria. Es difícil de que lo alcance Wario, a menos que caiga un azul mágico, cosa que no va a ser posible. Ya acabaron. Primero Dry Bowser, segundo Wario, Morton tercero, que le acaba de pasar por el lado del pasto a Waluigi, que estaba tercero. Una remontada, muy buena jugada de parte de Morton. ¿Qué pasó ahora? ¿Tenías No, sí, déjeme poner los resultados. No se olvide. ¿Qué pasó?